Hola, Nahuelito querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Chelo querido, chicos, ¿cómo andan? Buen día para todos. Muy bien, aquí es recorriendo las calles de Córdoba. Y para hablar de un tema, Chelo, que lo venimos hablando lamentablemente, recurrentemente, ¿no? Siempre lo hablamos, que tiene que ver con la inseguridad. En este caso estamos en pleno centro de Córdoba. Aquí estamos, fíjate, Duarte Quirós, 53, a metros del Pati Olmos. Estamos entre Obispo Trejo y calle Independencia, para que se ubiquen. Aquí sí. Duarte Quirós, la continuación de calle Corrientes. ¿Qué ha pasado en este edificio? Dos robos en tres días. ¿Qué es lo grave? Que han sido robos hasta inclusive a mano armada. Y los delincuentes, los ladrones han salido con todo lo que han robado acá por la puerta del edificio. ¡Qué bárbaro! Y se han ido. Han robado computadoras, han robado televisores, o sea, elementos grandes, difíciles de sacar, pero como por su casa. Prácticamente salieron como si estuvieran haciendo una mudanza. Acá estamos con Rosy, que es de Formosa, que es la mamá de uno de los damnificados, uno de los chicos que le han robado la computadora, la CPU, la notebook. Además tenía todos los trabajos de la facultad, el televisor, y se han venido de Formosa exclusivamente por esto, porque están preocupados, ¿no? Estamos preocupados, estamos muy inseguros, indefensos. Estoy mal porque tuve que viajar, un viaje de urgencia. Mi hijo lloraba mucho porque me decía, yo estaba dentro del edificio, me llevaron todo con total impunidad, porque entran por la puerta principal y salen por la puerta principal, con cosas grandes. Yo acá mandé a estudiar a mis hijos porque vi una Córdoba grande, una ciudad grande, pero segura. Está hace muchos años mi hijo acá. Esta es la primera vez que le pasa esto. Siempre esperamos un robo en la calle. Jamás esperamos un robo dentro del lugar que nosotros creíamos que era seguro. En esta zona es impresionante la cantidad de robos que hay. Todos los días nos enteramos, tal edificio, es la misma. Tenemos todo, tenemos grabaciones con las caras de las personas. Tenemos hasta el auto en que se movilizan. Tenemos todos los datos, ya aportamos todo, por supuesto, pero es como que todavía no tenemos ninguna respuesta. Entonces, vivimos preocupados. Los chicos, que son la mayoría estudiantes, hacen turno para dormir. Esto no puede ser, no podemos. ¿Hacen turno para dormir acá en el edificio? Claro, porque están controlando. Ahora estamos teniendo un poquito más de seguridad. Se cambió toda la cerradura, todo. Pero esta gente es tan impune que uno pone un tipo de seguridad, ellos violan, violentan. Cambia la seguridad en el sistema de seguridad, vuelven a violentar. O sea, uno tiene que estar completamente, digamos, alerta a ver cómo se maneja. Pasan de día la misma persona por el edificio, señalando el edificio, dan vueltas, vuelven, y nosotros mirándolo, llamando a la policía. Anoche justamente llamamos a la policía. En eso que vino la policía, redujeron a uno que estaba asaltando a mano armada a un chico acá a la vuelta. Dos personas agarraron. O sea, la zona está peligrosa. Sí, ¿ustedes son damnificadas? ¿A ustedes le robaron? La chica me robaron, sí. El lunes fue el primer robo. Entraron también por la puerta principal mientras yo no estaba, pero los chicos entraban y salían, y parece que, es más, uno de mis vecinos se lo cruzó de frente. Solo que, bueno, uno al no estar seguro de si viven o no viven acá, no lo frenó, pero se ve cómo se cruzan de frente con uno que estaba saliendo con mi computadora. ¿En qué horario fue eso? A las 8 de la tarde. Sí. Es una zona de muchísimo movimiento esa hora. Movimiento, incluso no sé si estaba de día todavía. Claro. Y nada, sí, espera, baja uno a hacer campana y espera, se cruza con mi vecino, y cuando mi vecino sube, bajan todos con las cosas. Cuatro personas eran. ¿Cuatro personas? Cuatro hombres. ¿Ha habido asaltos a mano armada? Me decía Rosy también. Hasta la vuelta. Esto fue en el edificio, no. En el edificio entran, se manejan por escalera, por ascensor, como si fuera, no sé, es su lugar. Se manejan con tanta impunidad porque, o sea, se ve. Acá tenemos un estacionamiento al frente. Sí, sí. ¿Tienen cámaras acá en todo el edificio? Por eso es que se los ve, se los identifica a cada uno de ellos. Ayer estuvo una administradora de un edificio que a dos cuadras, en el mes de abril, coincidimos haciendo las denuncias, nos encontramos, ella fue por otra denuncia, nos conocimos con esa señora, y cuando yo le muestro los videos me dice, son las mismas personas que en el mes de abril fueron y perpetraron también robos en el edificio, y nos mirábamos los videos, eran las mismas personas, y ella me dice, desde abril yo no tengo respuesta. O sea, uno
porque uno busca respuesta, uno busca seguridad. Son, por más que sean, no es porque son chicos, los grandes, todos necesitamos seguridad, no podemos vivir así. Bueno, anoche, Chelo, chicos, me pasaron el video de acá de Obispo Trejo, acá 30 metros de donde estamos. Sí. Video que se escuchan, bueno, los gritos de la gente que la estaban robando. No se ve el robo, pero sí se escuchan los gritos, me lo pasaron anoche este video. El domingo, bueno, recordarán que en el patio Olmos llevaron a todos estos menores detenidos, unos 15 menores detenidos. Pero bueno, ya los robos, antes los edificios por ahí era muy difícil que entraran a robar a un edificio, no se animaban porque hay muchos vecinos, hay mucho movimiento siempre. Pero lamentablemente ya son pocos los edificios aquí de la zona del centro que no han entrado a robar. Habría que ver qué edificio no han entrado. Mirá vos cómo ha cambiado todo eso. ¿Qué van a hacer, Rosy, ahora? Vos tenés tu hijo estudiando acá en Córdoba, tenés que volverte, me imagino, a Formosa. Estoy con un montón de trámites, que voy a fiscalía, voy a la unidad 1. Estoy buscando psicóloga porque mi hijo no puede dormir, igual que esta chica también, pobre, está muy sola. O sea, sola, digamos, porque la familia no siempre podemos venir corriendo. Claro. A mí me desorganizan todos, pero bueno, la seguridad está primero. Yo soy la que me quedo, la que controlamos, nos vamos turnando. Hay chicos acá que trabajan, hay chicos, ellas están estudiando. O sea, no se puede vivir así, no se puede. Gracias, ¿eh? No, y ojalá, gracias. Ojalá que tengamos la seguridad que pagamos, ¿no? Todos los meses con los impuestos. Me quedo con este título, Chelo. ¿Se están turnando para dormir en el edificio? La verdad es que ninguno puede conciliar bien el sueño porque nada, todos tenemos miedo porque pasan merodeando la zona todo el tiempo, nosotros sacándoles fotos desde arriba de los balcones. La verdad que todo el tiempo tenemos que estar atentos para ver si vuelven a pasar o no. Zona está entre nosotros, tipo todo el tiempo está en movimiento acá en el barrio, o sea, sí o sí tenemos que estar fíjense del balcón, si hay alguien afuera sospechoso, grábenlo, saquen las fotos, es constantemente, no podemos salir tranquilos porque vemos a alguien similar o parecido al que vimos por las cámaras y ya estamos, acá hay uno. Ese mismo día del robo del hijo de Rosy estaba uno entre nosotros acá y no nos dimos cuenta por la desesperación que teníamos, pero era uno de los chicos que estaba formando parte del robo. Bueno, gracias. Ojalá que estén más tranquilos y que puedan vivir bien, que haya más seguridad. Mucha fe y mucha esperanza en las autoridades, por favor. Yo sigo mucho los medios de Córdoba porque mis hijos viven acá, porque no es solo mi hijo, es mi hija también. Ella justamente había ido a Formosa por un problema de salud. Ella no quiere volver a Córdoba, me dice, no, es muy inseguro. Y tiene una carrera que la está llevando muy bien, pero que esto, o sea, a ella la pobre, entiendo su situación, que no quiera venir porque me dice, yo no tengo garantías de seguridad. Así que le pido al gobernador electo, que yo sé que es actual intendente, que por favor confío en que va a hacer algo. Confío en que Córdoba va a volver a ser la Córdoba segura de hace muchos años, porque hace 6 años que yo vengo y voy. No, nunca, jamás tuve que venir corriendo. Ni siquiera por un problema de salud, vengo por un problema de inseguridad. Gracias. Bueno, así está la situación, Chelo, entonces con la inseguridad, acá en pleno centro de Córdoba. No sé cómo lo notás, Nahuel, pero es como que ha recrudecido la inseguridad que hay habitualmente en los barrios, ahora recrudecido en el centro de la ciudad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Centro y Nueva Córdoba. Centro y Nueva Córdoba, ¿no? Robos ya en edificios donde habitualmente uno no veía robos en los edificios. Ni hablar de los robos piraña en ese sector. Estoy viendo en ese edificio, yo paso habitualmente por esa calle. Está a metros de la. Está a metros del patio, a metros del Monserrat. Cerca de la jefatura de. Cerca del Cabildo. A la vuelta está la sede, una de las sedes de la Universidad Católica. Uh-huh. Digamos, una sede, a la vuelta también está el otro ingreso de la Facultad de Abogacía. Digamos, estamos hablando de un sector donde hay muchísimo movimiento todos los días, a 50 metros de otro colegio, el San José. Digamos, entonces estamos hablando de un sector, Nahuel, en donde no sé cómo lo notas vos en la calle, porque todos los días hacemos una nota de estas, ¿no? De como que ha recrudecido. Sí, exactamente. Exactamente, Chelo, sí, por supuesto. En un momento eran los motochorros, que había un montón de robo de motochorro por día. Sigue habiendo, quizás un poquito menos, pero como decías recién,
tendríamos que ver, encontrar algún edificio al cual no le hayan entrado a robar alguna vez. Porque yo creo que han entrado ya la mayoría de los edificios aquí del centro. De hecho, han cambiado los sistemas de seguridad, algunos han puesto rejas, han reforzado con cámaras, ponen de todo, porque no alcanza. Y a la vuelta, a la vuelta de donde estás, a 60 metros de ahí, a la vuelta, hay una sede de la policía. Uh-huh. A la vuelta. Exacto. Sí, exactamente, sí. La vuelta. Sí, 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 sí. O sea, roban en las narices, bueno, de la policía. Yo te digo, Chelo, cuando estamos armando esta nota y hablando con algunas de las personas del edificio, obviamente fuera de cámara, lo que me contaban, dicen, esta es una zona liberada, ¿viste? En la desesperación me decían, esta es una zona liberada, no puede ser que se robe tanto y que roben así. ¿Qué está pasando? Porque están filmados, saben en qué auto andan, saben quiénes son y siguen. Increíble, Nahuelito. Te mando un abrazo grande. Gran laburo, como siempre. Fuerte abrazo, Chelo. Ya volvemos.